Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal. En esta entrega quiero hablarles de este proyecto llamado Open Campus. Open Campus es un protocolo creado especialmente para la comunidad educativa. Está orientado hacia educadores que quieren compartir ese conocimiento que están obteniendo de sus investigaciones, de sus pruebas, ensayos, errores, teorías, etcétera. Y a través de este protocolo les van a permitir tener un campo abierto que utiliza este protocolo para crear comunidades y promocionar su propio contenido y que quieren dar a conocer al mundo, habilitándole a los educadores una forma de ganar ingresos por el reconocimiento de estas contribuciones a la educación. Este protocolo o este ecosistema les va a permitir crear comunidades, facilitarle herramientas de ayuda a los creadores de contenido para que la puedan promocionar y obtener pues los derechos de autor y un reconocimiento por esto. También crear sus propias NFTs si llegan a tener el caso de poder hacerlas, y a los filántropos tener como una forma de soportar estas causas de educación y apoyar la creación de contenido, la investigación, la ciencia. Todo lo que la educación nos va a permitir crear a través de este tipo de comunidades que están siendo apoyadas por donaciones inteligentes de los filántropos directamente a causas o categorías de educación específicas. Esto es totalmente interoperable, este protocolo. Entonces está creado con un... o se le da poder a un token para ser soportado donde sea y cuando sea. Y le va a permitir a todos los creadores de contenido reunirse en un sitio donde van a poder intercambiar ideas, conocimientos, apoyarse unos a otros con las investigaciones que están realizando. Si esas investigaciones pueden generar un NFT, pues tener su propia plataforma para dentro de estos NFTs meter ese conocimiento o esos hallazgos de esos proyectos de investigación o de creación de contenido. Entonces está bien interesante este proyecto y tiene unos partners de lujo. Aquí vemos los partners que tienen este proyecto: TinyTap, está Animoca Brands, Mocaverse, Sandbox, que este es del metaverso y una de las de los tokens cripto del metaverso más sólidos y más fuertes, Hooked, James, que está enfocado netamente en educación, y High Street. ¿Por qué les estoy hablando de Open Campus? Muchos se preguntarán, y pues básicamente es porque está en una fase de lanzamiento dentro del Launchpad de Binance, que pues siempre trato de seguir. Ustedes dentro de su back office vienen aquí al menú de apps y se posicionan en el menú del Launchpad. Recuerden que este Launchpad básicamente es una plataforma de lanzamiento de proyectos que ya han sido previamente filtrados por el equipo de Binance. No cualquiera puede participar en el Launchpad directo de Binance. Aquí los proyectos que se les permite ser lanzados en este Launchpad, pues son proyectos que han cumplido con unos requisitos bastante exigentes los tokenomics, la categoría a la que están impulsados, el protocolo, la tecnología, la interoperabilidad, la seguridad informática. Son muchas las variables que analiza el mismo Binance para permitir que un proyecto sea lanzado desde aquí, ¿no? Recuerden que este Launchpad es uno de los más exitosos, de los más rentables. Hay inversiones o proyectos en los que hemos invertido nosotros nuestra liquidez que han dado geniales retornos de inversión de hasta un 300x el monto que hayamos invertido. Entonces, está bien interesante para que lo miren en el Launchpad. Antes de hacer una inversión de este tipo, siempre mi sugerencia es analicen. Recuerden que esto no es un consejo o recomendación de inversión. Deben hacer su propio estudio, su propia validación, que la pueden hacer directamente en opencampus.xyz. Revisen muy bien el white paper. Aquí está toda la información. Ustedes pueden ver la misión, la visión, el modelo de la Web3, cómo va a funcionar el EduToken, cuáles son los stakeholders, los diagramas, el Edu Foundation,
cómo está organizado la asignación de los tokens. Esto es el tokenomics, miren. Está toda la información. Siempre revisen minuciosamente esto. Y un segundo filtro que yo siempre utilizo y se les comparto para validar una inversión de este tipo es con CryptoRank. Yo tengo cuenta con ellos desde hace mucho tiempo y es tan sencillo como buscarlo dentro del buscador. Aquí ustedes encuentran Open Campus, porque en este momento ha sido muy consultado dentro de CryptoRank. Entonces aquí podemos ver toda la información, el market cap que tienen, ya 191 millones de dólares, no son ningunos aparecidos. Si ustedes se dan cuenta, este es un proyecto que ya entra entre los 200 primeros tokens de CoinMarketCap, con ese capital, con ese market cap que tienen. Ustedes pueden aquí ver que está orientado hacia la Binance Smart Chain, que es la plataforma de lanzamiento del Launchpad de Binance. Y pueden ver los mercados en los que ya está disponible, como Binance, contra Tether, contra BNB, contra BTC y contra TrueUSD. Y está dentro de BindX y dentro de Bitmar contra Tether. Pero miren, en las últimas 24 horas lo que ha movido este token. Dentro de Binance, enfrentada a TrueUSD, son 5.89 millones de dólares. Dentro de Bitmart, 13 millones de dólares. Dentro de Binance, enfrentado a Bitcoin, 13 millones de dólares, casi 14 millones. Contra BNB son casi 19 millones. Contra Tether, dentro de BindX, son 100 millones de dólares. Y dentro del mismo Binance, enfrentado a Tether, son más de 316 millones de dólares. Este no es un proyecto de un aparecido. También yo lo que hago es, para que usted revise la trayectoria que tienen Launchpad de Binance, usted puede ver aquí el historial de los proyectos que se han lanzado dentro de Binance, ¿no? Este es el Binance Smart Chain Pad o Launchpad de Binance. Y entonces podemos ver y filtrar los proyectos más exitosos. Si le damos aquí los ordené de menor a mayor. Vemos proyectos como Demo DeFi, que tiene un 0.89x de la inversión. Quiere decir esto que si usted invirtió un dólar, recibió 89 centavos de dólar de utilidad por ese dólar que invirtió. Nada mal. Y así sucesivamente hacia abajo. Pero si colocamos a los de mayor retorno de la inversión, recuerden que el ROI es el retorno de la inversión, pues aquí encontramos proyectos como Wagyu Swap, que ha generado un 333x de la inversión que usted realizó, lanzada dentro de Binance, dentro de la plataforma de lanzamiento de Binance. Y aquí vemos proyectos que han generado retornos de inversión bastante impresionantes. Y esto es lo que realmente les quiero compartir en este momento de mercados bajistas. No hay que desesperarse, hay que utilizar el tiempo de manera efectiva. Y una de las prácticas que yo hago para mantenerme ocupado y utilizar de manera efectiva mi tiempo es esto, ¿no? Entonces aquí vemos proyectos conocidos como BSC Station, que generó 121x sobre la inversión. Wagyu Swap, 333x. Y GameSum también es muy conocido, generó un 236x. Entonces, pues este proyecto realmente para mí es uno de los proyectos que más posibilidades tiene de generar por lo menos un 100x como mínimo, por lo que significa y por lo que tiene, ¿no? Es un proyecto para Open Campus, para el sector educativo, que es un sector que se mueve mucho en el mundo. Hay mucho filántropo y multimillonarios que quieren invertir en este tipo de nobles causas y en fundaciones de educación como estas. Entonces va a tener una acogida bien interesante por todo lo que significa el protocolo, por lo que está ofreciendo. Y la forma de participar es bien sencilla. Entrando dentro de Binance en el Launchpad, usted lo va a encontrar de primeras. A este proyecto le quedan apenas 11 días para que usted pueda participar en este Launchpad de Open Campus. Podemos participar en la piscina de liquidez de TrueUSD o de BNB. Yo ya acabo de participar en ambas.
para probar que estuvieran funcionando perfecto. Entonces usted entra y ya ve, estos son, y puse $60 en esta y el equivalente también de $60 en B&B para participar en las dos. Se van obteniendo los tokens de recompensa RDNT. Esto lo acabo de hacer, entonces todavía no tengo recompensas, pero la idea es que nos quedan 11 días para los que, una vez que analizaron esta información, tomaron la decisión de invertir, pues quedan 11 días y 8 horas para participar. Recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión. Toda la información que comparto en el canal es con fines educativos e informativos. La responsabilidad de analizar muy bien este tipo de inversiones en un launchpad como este recae solo sobre sus hombros. Usted es el único que toma la decisión. Entonces, mi sugerencia siempre es: infórmese, investigue, valide y revise si esta es una inversión para usted. Recuerden nunca invertir un dinero que no se puedan permitir perder. Este tipo de inversiones son a mediano y largo plazo, pero pueden ser bastante interesantes para multiplicar por varios X nuestra inversión. Así que este es el objetivo principal de este video y darles esta información. Miren que en este momento ya hay 1.384 millones de dólares en fondos bloqueados, que es una cifra impresionante, y sabiendo que faltan 11 días, esto va a crecer muchísimo más. Esto es todo lo que quería compartirles en este video. Les dejo la información de los enlaces en la descripción del video y nos vemos en la siguiente entrega. Un feliz día para todos. Hasta la próxima.